don Pablo Heriberto Abarca, quien tiene la palabra hasta por 10 minutos. Gracias, diputado presidente. Hoy quiero responderle el control político a la diputada Niño Gutiérrez del 23 de septiembre. Abro comillas. Es incomprensible su desconocimiento y su alevosía al entrarle a un tema como este a tan solo 4 meses de las elecciones municipales. Sinceramente, yo lamento que no se hubiera informado antes con todos los elementos para hacer las afirmaciones que hizo el pasado miércoles, utilizando el mismo recurso desesperado que están utilizando hoy en Santana. Porque cada vez que yo me he levantado aquí en esta curul o en cualquier espacio desde que soy diputada para denunciar, para defender o para argumentar, lo he hecho con documentos. Si vamos a hablar, lo hacemos con argumentos jurídicos, no por resentimientos políticos. Y bueno, entonces, por eso me di a la tarea de estudiar el tema. Cierro comillas. Eso dijo la diputada el 23 de septiembre. Bueno, yo quiero decirle que no hizo la tarea. Porque el 25 de junio hay un documento oficial que pido que se adjunte al acta, que yo no tenía conocimiento cuando hice el control político, pero que cuestioné y argumenté en contra de todo lo que la Contraloría General de la República aquí ratifica en una resolución que está dirigida al presidente de la FEMETRON. Y nada más, aunque suene, digamos, poco atractivo, voy a leer porque es que es importante. La situación descrita resulta tan atípica y ajena a las regulaciones existentes en la naturaleza reservada a una empresa municipal ordinaria que para atender los compromisos adquiridos mediante estos contratos, la ESMSA ha utilizado distintas figuras para suministrar los bienes y servicios mediante la suscripción de convenios con terceros privados para que sean estos quienes provean los bienes y servicios contratados a la empresa, pese a que dicha empresa figura como la única responsable de ofrecer el objeto contractual. Situación que no solo contraviene los fines, objetivos y competencias de la Federación, sino que coloca de frente a un problema adicional al acceder de una manera irregular a excepciones contenidas en la ley, evitando controles más robustos. En otras palabras, la actividad desarrollada por la Federación a través de la ESMSA podría equipararse con la labor sustancial de cualquier proveeduría, pues son estas las encargadas del proceso de adquisición de bienes y servicios según el artículo 106 de la Ley de Contratación Administrativa, y es a quienes les atañe la plena competencia para conducir los trámites del procedimiento de contratación. De acuerdo con lo anterior, tampoco existe evidencia que en las relaciones contractuales con el tercero privado, la ESM tenga una participación sustancial, más del 50%, ya que no se manifiesta claramente cuál es el aporte brindado, lo cual se aparta de las regulaciones contenidas en la ley y el reglamento. En conclusión, la operación por medio de la empresa de Servicios Metropolitanos S.A., que carece incluso de estructura, salvo los empleados que con jornadas parciales pagados por la Federación ha excedido los fines colaborativos propios de una federación, al vender bienes y servicios a municipalidades. Asimismo, los servicios o bienes que ofrece no los suministra de manera directa, sino mediante la contratación de terceros, alejándose de esa forma de su razón de ser y vulnerando los controles establecidos en materia de contratación pública. No hay coherencia sin sensatez. Y estas denuncias, esta irregularidad, este abuso en el uso del artículo 2, el ex candidato liberacionista Antonio Álvarez de Santi lo criticó fuertemente en los debates. Lo estableció como su bandera, lo hizo énfasis en que era y que daba asco y que había muchísimo problema con este tema. No entiendo por qué defender este tipo de actuaciones. El Partido Liberación Nacional ha hecho un gran trabajo desde hace muchísimo tiempo, iniciando la administración para hacer una modernización de la ley de contratación administrativa. La diputada Delgado y la diputada Hernández han estado en las mesas de trabajo y hemos conciliado una serie de acuerdos que produjeron un texto en el que ya estamos de acuerdo todos y avalado por la Contraloría. Y en uno de esos textos hay un proyecto de ley en el que hemos estado dando seguimiento, pero parece que no tiene ninguna significancia. Y bueno, yo lo que creo es, insisto, no hay coherencia sin sensatez. Aquí uno puede decir
como se ha dicho, para redes sociales o para lucirse o para lo que ustedes quieran, o para los que sí están en campaña, decir que el país se va a ir a la mierda para justificar los impuestos. ¿Quién lo han dicho? Claro, pero también van y desfilan celebrando y alcahueteando feudos. Y van a la calle a consecuencia de hoy. La ministra de Hacienda no se va hoy porque le hayan sancionado un mes, porque cumplió con lo que le tocaba. A cualquiera de nosotros que hubiera estado en ese puesto le toca esa sanción. ¿O qué pretendían? ¿Que no pagara? La irresponsabilidad es del gobierno de Luis Guillermo Solís y Elio Fallas, que estaba ahí arriando hormigas. Por supuesto que esos son los irresponsables. Y claramente uno tiene que ser consecuente. Uno tiene que estar en eso. También reconozco la labor del Partido Liberación Nacional en este tema del FES. El diputado Jiménez y la diputada León han hecho una lucha importante en cómo defender y reestructurar y usar mejor los recursos de las universidades y combatir los privilegios y combatir los salariazos. Y nadie ha dicho que es reducir becas, nadie, en ningún momento. Y bueno, otra vez, hay que ser consecuente. Yo, en mi labor como diputado, siempre me documento. En mi labor como diputado procuro ser coherente, pero antes de ser coherente procuro ser sensato. Y antes de levantarme aquí, claramente hay un estudio y hay una justificación. No importa si es de mi partido. En esa denuncia que me respondió la diputada Niño Gutiérrez, hice mención del alcalde de Naranjo porque el alcalde de Santana, con quien no tengo nada personal, pero sí sobre su actuación en Femetrón, menciona un caso aislado de Naranjo, que finalmente es cancelado ese contrato y no se ejecuta. No tiene nada que ver el alcalde de Naranjo en este tema. Estaba refiriéndome a la actuación del presidente de la ESM, don Gerardo Oviedo. No es contra él, es contra su investidura. Y no importa el partido político que sea, don Gerardo o el alcalde de Naranjo, que es de mi partido. Mi deber como diputado de la República es combatir la corrupción, es denunciar, es aclarar que las propuestas o, digamos, el manejo de los recursos públicos debe tener una responsabilidad más allá de si yo soy el dueño de una autonomía supuesta. La autonomía municipal, la autonomía universitaria no da para que los recursos públicos sean administrados como si fuera bienes de difunto. No es correcto que uno defienda malos manejos porque se supone que alguien está en campaña. Yo no aspiro a ser alcalde, ni ser regidor, ni siquiera concejal de distrito. Yo no me meto en eso. Yo estoy aquí concentrado en cómo mejoramos el manejo de los recursos públicos y cómo salimos de una crisis. La responsabilidad está por encima de un color partidario. Y la documentación que respalda las denuncias han sido notificadas y están fundamentadas. Yo recibí ayer en la mañana esta resolución del 25 de junio. Esta resolución yo no la tenía en mi poder cuando dije mi control político, pero responde, repito, a todos los cuestionamientos que se dijeron en esta curul y nos dan la razón. Yo invito a que dejemos los resentimientos. Yo invito a que cuando alguien toca algo que tiene relación con nosotros se interprete como un ataque. No, cada uno de nuestra trinchera, en cada una de nuestras trincheras aquí debemos hacer lo mejor por el país. Esa es nuestra responsabilidad y hay que quitar lo personal para que podamos avanzar. Costa Rica hoy enfrenta una crisis de credibilidad, más ahora, a punto de colocar bonos y a punto de suscribir empréstitos. Que no seamos responsables de aumentar esa incredibilidad.
seamos responsables con Costa Rica y no seamos populistas. Muchas gracias.